móviles en línea. Tu agente, Claro en San Gil. Contamos con los servicios de internet, fibra óptica, televisión y telefonía fija. Tenemos equipos de contado, financiado y todos los accesorios para tu celular. Acércate a nuestra agente Claro, donde podrás realizar reposición de SIM card, reposición de equipo, portabilidad numérica y adquirir servicios postpago. Tu agente Claro te ofrece el servicio de corresponsal bancario Banco Bogotá, donde podrás realizar todas sus transacciones del Grupo Aval, a su vez cancelar todos los servicios de Claro. Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguay. La Corporación de Teatro Montebrujas ha venido realizando cambios en su organización para llegar con su mensaje y su proyecto a más lugares. Es por ello que su director nos habla de lo que él llama cambio estructural. Montebrujas va a ser un cambio de imagen, un cambio estructural que pues, va a ayudar a consolidar esa empresa cultural que se ha venido formando en el transcurso de los años. En ese orden de ideas, denominamos a Montebrujas Corp como ese ente que va a trabajar en cuatro módulos específicos que son el teatro, la danza, el circo y la música, ya partiendo de la parte académica, ¿sí? Entonces vamos a formar la parte de la academia con esas cuatro áreas fundamentales. Los talleres y las primeras labores de formación se van a adelantar con la población de dos barrios de San Gil inicialmente. Y pues ya en materia de lo que venimos desarrollando, los proyectos que hemos sido ganadores del Ministerio de Cultura para este año, tenemos el semillero de formación artística y cultural, que pues ya veníamos desarrollando durante años de manera pues autogestionada. Logramos pasar un proyecto al Estado, pues como tal al ente, a la Secretaría del Ministerio de Cultura, y pues fuimos beneficiados, ganadores de este programa, para donde vamos a descentralizar este proceso del semillero de formación. Vamos a llegar a dos localidades, a dos barrios, entre esos está el barrio José Antonio Galán y el barrio Ciudadela del Fonce. Para este segundo semestre daremos inicio con estos procesos de formación desde estos barrios que he mencionado. Ya se tiene programada la metodología de trabajo que se tiene para estos meses de formación. La invitación es a los habitantes de estos dos barrios mayores de 9 años a que se vinculen. Sí, vamos a partir del 9 de julio, vamos a ir tomando, como les dije, es una toma barrial, ¿sí? Una toma del barrio, en donde vamos a tener esas expresiones y en donde vamos a invitar a que hagan parte. Edades desde los 9 años en adelante pueden ser parte de estos semilleros de formación. Vamos a tener dos días a la semana, dos horas diarias, en donde pues, la idea es tener un resultado que se va a llevar pues, al festival que todos conocen, que es el SanFets, que la idea es poder juntar estos proyectos y poder mostrarle a la comunidad este trabajo, de este primer piloto, ¿no? De este proyecto descentralizado de formación. Se planea también vincular al sector del comercio para la entrega de refrigerios y demás elementos adicionales que se puedan necesitar.